Mi hermoso arcángel Rafael, ¿cómo están las energías en estos momentos de los Capricornios? Bueno, ¿o qué protección les dais en estos momentos con estos maravillosos ángeles también de luz junto al arcángel Rafael? Vamos a ver que a veces pues también os pueden aportar esa ayuda que necesitáis. Vamos a ver cómo están esas energías. Bueno, Capricornio, cuidaros de los enemigos. No todos a tu alrededor se muestran tal y como son. Jiji, jaja, digamos que os enseñan dientes, hacen como que todo les parece bien, pero detrás de sus sonrisas os la están dando con queso. No creáis que quienes están en vuestro entorno son de fiar, sobre todo amistades. A vuestra cara. Muestran una forma de ser, pero luego a las espaldas hablan muy mal de vosotros o vosotras. Bueno, yo cuando salen estos mensajes, digamos que son como una advertencia de que os cuidéis de los enemigos, sobre todo de amistades o personas de vuestro entorno, personas con las que interactuáis en el día a día. Digamos que no todas las personas que os están mostrando esa sonrisa. Son como pensáis. Bueno, detrás de esa sonrisa hay personas que están actuando en vuestras vidas con mucha falsedad, posiblemente personas que están actuando también por interés, digamos. Bueno, cuando salen estos mensajes de energía, yo sobre todo os digo que os cuidéis de los enemigos que podéis tener en vuestro entorno, sobre todo amistades, os está diciendo ya esta energía. La oración del Arcángel Rafael, amado Arcángel Rafael, gracias por protegerme en mi recuperación hacia el camino luminoso de la salud. Bueno, estáis en un momento de recuperación, de energías, de sanación, porque digamos que sana todos esos acontecimientos que estoy viviendo, pero también sana frente a la salud. O también pues intentando sanar situaciones que tengáis frente a enemigos también, digamos, sobre todo en la salud. Aquí os está hablando de la salud, esa readaptación a cada acontecimiento, a cada situación, sobre todo para intentar estar lo mejor posible en la salud, en esa recuperación. Estos maravillosos ángeles de luz os dicen, yo soy el ángel que esperabas hace tiempo. Estoy muy cerca tuyo, sientes el suave batir de mis alas y mi susurro en tu oído. Traigo luz a tu mente y calor a tu corazón, curándote con, bueno, curándoos con expansión en todo lo que esté aconteciendo en vuestras vidas y con alegría. Con los ángeles de fuego, que sabéis que los ángeles de fuego pues son también esa acción que tomáis en vuestras vidas, sobre todo. Esa satisfacción también de los acontecimientos, la pasión por la vida, por la salud y sobre todo, digamos, no dejando llevar también por las tentaciones, digamos, porque esto también habla de las tentaciones a las cuales pues quizás también os veis un poco, digamos, en vuestro entorno, digamos, en vuestras vidas. Gracias, Arcángel Rafael, por este mensaje.